Hola, me llamo Robert Clarisseau y soy el profesor responsable de la asignatura Tecnología y Desarrollo en Dispositivos Móviles. No dejéis que os engañe el nombre de la asignatura. No solo hablaremos de smartphones y tabletas, también hablaremos de todo tipo de dispositivo wearable, desde relojes inteligentes hasta gafas de realidad aumentada. ¿Los estudiantes de esta asignatura qué aprenderán? En esta asignatura los estudiantes aprenden los conceptos básicos para desarrollar aplicaciones móviles. En primer lugar, nos centramos en la parte de tecnología. ¿Cuáles son las características del hardware de un dispositivo móvil? ¿Cómo funciona la interacción? ¿Y qué posibilidades ofrecen los protocolos de comunicaciones móviles? Por otro lado, nos centramos en la parte más de desarrollo de software. ¿Cómo se gestiona un proyecto software para crear una app? ¿Cómo debe diseñarse una aplicación móvil? Y también qué herramientas y librerías tienen a su disposición los estudiantes para crear su aplicación. Por último, nos centramos en dos temas más transversales, lo que sería la seguridad de una aplicación móvil para que la información no pueda accederse por parte de terceros y cómo debe definirse un plan de negocio para una aplicación móvil para monetizarla y ganar dinero con ella. ¿Por qué es tan importante estudiarla? En este momento, el tema del desarrollo de aplicaciones móviles está en un boom y hay mucha demanda de desarrolladores. En esta asignatura se presentan los fundamentos, los conocimientos necesarios para empezar a adentrarse en este mundo. Entonces, uno que es muy importante es conocer las limitaciones y las capacidades de los dispositivos sobre los que trabajaremos. En esta asignatura aprenderemos esto, qué características tienen estos dispositivos y qué herramientas disponemos para trabajar con ellos y crear nuestras aplicaciones. Y dentro del plan de estudios del máster, ¿qué papel desempeña? Esta asignatura se ofrece en dos planes de estudios diferentes, el máster universitario en Ingeniería Informática y el máster universitario en Desarrollo de Aplicaciones Móviles. En los dos planes de estudio, esta es una asignatura obligatoria para todos los estudiantes, que actúa como una introducción a este campo del desarrollo de aplicaciones móviles. Entonces, dentro del máster universitario en Ingeniería Informática, los estudiantes podrán aprovechar estos conocimientos en el trabajo final, si quieren a realizar un trabajo final que sea una aplicación móvil, y en el caso del máster universitario en desarrollo de aplicaciones móviles, pues esta asignatura es la antesala a asignaturas más específicas que tratan de plataformas concretas, como puede ser Android o iOS. ¿Qué elementos innovadores se utilizarán? Sí, pretendemos que sea una asignatura muy aplicada y muy ligada a la actualidad del sector. Es por eso que las actividades de evaluación continua siguen mucho noticias y productos de actualidad que están marcando tendencia. E intentamos seguir mucho las novedades que se presentan en el Mobile World Congress, por ejemplo. Por otro lado, pues otra cosa que nosotros intentamos trabajar mucho es la parte práctica. Por eso en las actividades se acaban desarrollando aplicaciones móviles. Otro recurso que es importante y que está ligado a la asignatura es la Mobile Developer's Guide to the Galaxy. No sé si la conocéis, es un recurso muy útil para adentrarse en el mundo del desarrollo de aplicaciones móviles y lo podéis leer en castellano gracias a la WOC.